E con este de peino! ¡Dados cartas aquí! A ver, vayan pasando. Los primeros, venga, figures. ¡Que no se debe! ¡Cambio lo pasó! ¡Canto se debe! ¡Julio Lago! A ver, canto antes que pagar las actrices. Aquí están los cartos, mira, en la ciudad de la cultura, ahí tenés todo. De mala gestión e ineficacia administrativa dos responsables da Agadic, da Consellería de Cultura e da Xunta de Galicia. No sector das artes escénicas, aproveitas a coartada da crise económica e do enorme lastre da cidade da cultura para meter as tesouras aplicando recortes porcentualmente desproporcionados, os que se engade o incumprimento dos acordos, compromisos e orzamentos previamente publicados. Aquí pillas a Xavi, que está a Xavi por otro lado. Horario de recinto, atención al público de 9. Hay un timbre, ¿dónde hay? Es muy difícil público pagámoslo todos, o sea que lo siento. Pero lo siento, nos también estamos trabajando reclamando que estamos no. Reclamando sí, nuestros cargos. No podemos entrar ni en la Xunta Directiva, son dos. ¡Democracia! ¡Esto es democracia! Apelar a Fibra, sí, Fibra. Si entra a Xunta Directiva, entra todo el mundo detrás, esa es la cosa. Pacíficamente siempre. Sí, por eso, pero digamos que es peor estar aquí fuera. En silencio, para no generar, molestar pues, a los trabajadores. Malas historias y tal. Que simplemente queremos eso, reunirnos con él, entregarle un comunicado y que evidentemente somos todos los que estamos aquí, no es solo la Xunta Directiva, que todos queremos entrar. Ahora mismo no nos quiere recibir. Entonces, no, nos vamos hasta que nos reciba. Exacto. Entonces, ¿qué podemos? Evidentemente vamos a pasar por registro una copia del comunicado para que tenga constancia de qué tal. O incumplimiento de acuerdos, compromisos e orzamentos previamente publicados. O público galego ten o dereito a gozar dos espectáculos producidos no noso país. Semella que temos o inimigo na propia casa. A demora na publicación no DOGA da resolución das axudas á producción, distribución, continuidade escénica e compañías residentes e a hipoteca dos orzamentos de 2011 con cargo ao ano seguinte asfixian ao noso colectivo e impiden a mínima viabilidade económica do sector. Que se pon en risco de subsistencia o traballo de centenares de profesionais das artes escénicas, titiriteiros, actores, directores, bailarines, técnicos, produtores, dramaturgos, escenógrafos, figurinistas, iluminadores, atrecistas, músicos, etc. Exiximos medidas urxentes para paliar a dobre crise na que estamos mergullados. Exiximos o pagamento inmediato das facturas pendentes, a publicación urxente da resolución de axudas e o cumprimento do orzamento do ano 2011 por parte dos responsables do GADIC e da Consellería de Cultura. Se os parece ben, entramos da Comisión da Directiva de Escena Galega e da Asociación de Atores. Para ver que estivese facero, Escena Galega pediu unha entrevista con él. Entón, agora non quere que entre a Asociación de Actores. Temos aquí unha hora e media, saberás como accede. Ou sale en helicóptero. Pasero dimisión, 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 p